Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo instalar la tienda Google Play y todos los archivos necesarios para que funcione a la perfección. Aquí tenemos este teléfono chino Meizu que está totalmente limpio de aplicaciones. Estos teléfonos chinos a veces traen una aplicación, en este caso se llama Hot Apps. Como vemos, tiene una actualización pendiente, así que la instalo. Bien, este tipo de apps nos facilita la tarea de instalar los servicios de Google y demás servicios necesarios para que funcione la tienda de Google. Pero por algún motivo esta aplicación Hot Apps no funciona y no conecta ni descarga ninguna aplicación. Así que voy a cerrarla y vamos a ver un método que te va a funcionar ya tengas un Meizu o un Xiaomi o marcas más convencionales como LG o Samsung. Simplemente vamos a descargar una pequeña aplicación que se llama Google Installer. Esta aplicación, por el tamaño que tiene, evidentemente no posee los archivos necesarios como la tienda de Google Play, pero sí nos lo va a descargar de manera automatizada. Así que aquí damos los permisos necesarios para instalar aplicaciones de origen desconocido y ahora ya abrimos la aplicación y pulsamos en Install. Y ahora solo debemos limitarnos a instalar las aplicaciones que nos vayan apareciendo, como es el marco de servicios de Google o el administrador de cuentas. No es necesario que lo abramos, sino simplemente pulsamos en el botón Hecho. Nos aparecerá para instalar los servicios de Google y pulsamos en Siguiente en todas las veces que nos lo pide. Aquí básicamente nos está advirtiendo que nos va a pulir la batería a costa de servicios innecesarios, pero es el precio que tenemos que pagar para tener las aplicaciones de Google. Por último, nos instala dos aplicaciones que no son obligatorias para que funcione Google Play, pero yo las he instalado de todas formas. Abrimos Google Play y al principio puede que tarde un poco. Y luego introducimos el nombre de nuestra cuenta y la contraseña. Y ya finalmente aquí tendríamos la tienda totalmente funcional sin necesidad de pelearnos con el teléfono para descargar los archivos necesarios. Para tema de peleas, mejor dejarlo a un profesional como Chuck Norris. Bueno amigos, espero os haya resultado útil este pequeño tutorial. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.